Hola, hola, ma. No me pasa nada, no, estoy un poco resfriada. Sí, no, no es gripe, es resfrío, estoy bien. Ah, sí, ¿cuándo? Ah, sí, claro, sí. Sí, me va a ser bien que venga, sí. Ma, te puedo llamar en un ratito porque me está justo entrando una llamada, ¿sí? Dale, dale. Un beso. Chao. Javi, ¿estás ahí? Hola, Javi. Sí, ya está, ya estoy bien, ya puedo hablar. Y que no, nada. Sí, no. Dijo que este no era su momento para convivir, que él necesitaba estar un tiempo como dedicado a sus cosas, a su carrera. Sí, que no podía. No sé, no me acuerdo bien. Dijo muchas cosas, ya me olvidé. Pero sí. No, sí, yo sé. Sí, no, pero igual no puedo. No, yo sé. No, estoy tranquila, pero lo que pasa es que tengo una contractura muy grande que me repercute en el brazo y hace que se me duerma. Y no sé, me da miedo que sea algo grave. No me quiero preocupar, pero me da miedo. Sí, ya sé. No, yo estoy tranquila igual. Sí. No. Mejor no. No, estoy bien sola porque ahora me voy a tirar a dormir. Sí, está bien. Bueno, no, yo cualquier cosa te llamo, ¿sí? Dale. No, estoy bien. Dale un besito. Chao.
Hola, soy Soledad, déjame tu mensaje. Gracias. Cuatro, cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho, cinco, déjame tu mensaje, gracias. Hola. Hola. Qué ruido, ¿dónde estás? ¿Abajo dónde? ¿Qué? Nico, yo no, ahora estoy ocupada, no quiero que hablemos ahora. Me estoy por ir a trabajar. Ah, sí, la armónica está acá, pero yo estoy apurada, Sí, espera un segundo. Che, te la tiro porque me estoy yendo, No se va a romper, no. Te la tiro. No, pará. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Quería ver a un kinesiólogo, ¿puede ser? No hay kinesiología de guardia. Tenés que llamar de 8 a 18 y sacar un turno. ¿Y no hay nadie que me pueda ver ahora? Sí, médico de guardia. Te puede atender y te da algo hasta que te vea el kinesiólogo. Ajá. Bueno. ¿Me darías tu credencial, por favor? ¿Cardiólogo hay? Sí, pero primero te tiene que ver un clínico. ¿Sabes qué pasa? Es que estoy con una contractura muy grande que me está repercutiendo en la cabeza y el brazo, que se me duerme de momentos. Y yo quiero como descartar que sea algo del corazón. Ah, claro. Está bien. Por eso te atiende un clínico y si lo considera necesario te deriva un cardiólogo, ¿eh? ¿Y si me da un infarto ahora? Te dejamos internada. Sentate por ahí que ya te va a llamar el médico por apellido. Bueno, gracias. Hola. A ver el azul. Y por ahí el azul queda bien porque son los dos. A ver, ponelo ahí. Llamó tu vecina. Ah, ¿qué dijo? Quería saber si le podías cuidar a la hija el sábado. Ah. A ver ahora. Después la llamo. Ahí, ¿no? Hola. ¿Qué haces? Ah, qué lindos quedaron. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Qué te dijo el médico? No, me dijo que no tengo nada. Pero igual era un médico de guardia, no me daba confianza.
Voy a pedir un turno con mi médico. Si querés te acompaño. Ah, dale, sí. Si querés podés venirte vos también. Bueno, vemos, dale. Hola. Hola. Este es muy bueno y este es el último que me entró. Increíble. Este sé que es bueno, es como el de mi médico. Lo que no sé es si me va a ser fácil de usar. Sí, es fácil, es semiautomático. Pero con este no tenés problemas, es totalmente automático. A ver. Sí, es liviano, fácil de usar y tiene la función memoria. ¿Cómo es eso? Y te tomas la presión y guarda los valores en una memoria. Cuando otro día volvés a tomarte la presión, podés comparar tranquilamente. Ah, buenísimo. Claro, y podés ir haciendo como un promedio. Claro. ¿Igual querés seguir viendo este? No, no, me gusta este. Está bueno el velcro, es lindo. ¿Este es mucho más caro que ese? No, no, hay una pequeña diferencia. Ahora me fijo. Es lindo, ¿no? Sí, te queda bárbaro. Bueno, está bien, lo llevo. Bueno, muy bien. Ay, me gusta el diseño de estos termómetros. Sí, es muy parecido a uno que llevaste los otros días. Ah, sí, pero el mío es más finito. ¿Lo querés ver? No, está bien, otro día. Hola, Nicolás. Bueno, te quería avisar que voy a dejar tus cosas en tu bolsa con Carlos. Cuando quieras pasar a buscarlas, pasas. Espero que estés bien. Un beso. Chao. ¿Todo bien? No. Pero viste qué bueno. Me lo acabo de comprar. Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Le puedo pedir algo? Yo le puedo dejar esta bolsa y va a pasar Nicolás a buscarla. ¿Sí? ¿Se ubica Nicolás? Sí. Ah. No sé cuándo va a pasar, pero va a pasar en estos días. Bueno, déjela, ¿sí? yo después la guardo. Bueno, gracias, mi amor. Al contrario. Adiós. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, después ya nada. No vas a sentir nada, no tiene por qué dolerte. Buenas tardes.
¿Sabés qué? Quería contarte que tomé una decisión que voy a estar sola por 2 o 3 años. No sé. ¿Por? Y porque estoy cansada de llorar, de sufrir, de esperar un llamado. Y siento que tengo que aprender a estar sola. Que me quiero permitir esa experiencia. Y... No sé, yo me parece que me siento más estable. Y que en general la gente que está sola está bien o le va bien. Y que podría viajar también, como abocarme más al trabajo en el local. ¿Sole? Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien. Hola, muy bien. Hola. Hola. Buenas, acá estamos. Adelante. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, ¿eh? Gracias. ¿Estás dormida vos? No. ¿No? Bueno, me voy corriendo que tengo el taxi abajo. Bueno. Te portás bien, ¿eh? ¿Estás segura que no querés que se quede a dormir? Porque a mí no me molesta, ¿eh? Dormimos juntos. No, yo la paso a buscar, ella es mejor que duerme en casa, ¿sí? Bueno. Bueno, gracias, Solé. Chau, hermosa. Te quiero. Nos habla muy bien. Gracias. Chau, ma. Chau, linda. Qué frío. Ey, qué linda que es. ¿Es nueva? Sí. ¿Cómo se llama? Lluvia. Ah. Alquilé una peli para que veamos. Bueno. ¿Y Nico? ¿Eh? Nico. Nos peleamos. Ah, con razón mi mamá me dijo que no te pregunte. Tiempo. Refrío. Congestión nasal, malestar físico. Gripe. Bien. Frecuencia cardíaca rápida. Taquicardia. Bien.
náuseas y vómitos. Dolor ubicado en la parte superior de la cresta ilíaca izquierda, que aumenta cuando se presiona y se suelta esa zona bruscamente. Apendicitis. Bien. Sensación de fatiga. Mala tolerancia a los cambios de posición. Ejemplo, de posición horizontal a vertical provocando mareos. Presión arterial baja. Bien. Dificultad en memorizar y ordenar letras y números. Y también mala estructuración de las frases, lo que altera tanto el habla como la escritura. Tiempo. 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 Dislexia. Bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola. ¿Este es el de siempre? Uh-huh. Bueno, bien. Hola. Hola. Bueno, te lo pido, pero puede ser caliente. Dale. ¿Sí? Y espera. ¿Me pondrías poner el tomate acá? Así no se me ablanda con el calor. ¿Sí? Bueno. ¿Esperás o te lo llevo? No, espera, espera. Dale, gracias. Hola. Hola. Hola, hola. Te escucho mal. Hola. Discúlpame. ¿Me traes un café más y la cuenta, por favor? Perdón por los gritos. No, todavía. Tengo señal. Yo no tengo celular. Ah, bueno, tenés suerte entonces. Ya sale, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Dale. Dale, gracias. ¿Te vas? ¿Eh? Disculpame. Tal vez te suene ridículo. ¿Cómo te llamas? Soledad. Soledad. ¿Es la que nos une? Es mi nombre, Soledad. No, sí. No, 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 es un chiste. Ah, no entendí. No, porque yo tengo un tema con mi nombre. Para mí... Tengo una teoría como que los padres tendrían que ponernos un nombre de fantasía y que cuando somos grandes, cada uno se puede elegir el que quiere. Ah, bueno, no está mal la teoría. ¿Te puedo llamar? ¿Eh? Digo... ¿Para tomar algo? Te puedo dar la tarjeta de mi negocio, si querés. Ah, ¿sí? Dale. Dale. Sí. Pará, ¿me tenés esto? Ah, bueno, muy bien. Bueno. Bueno, chao. Chao. ¿Cómo te llamás vos? Nicolás. Ah. Aunque podés ponerme el nombre de fantasía que quieras, ¿eh? Ajá, está bien. Nos vemos. Hola, hija, papá. ¿Estás por ahí? Bueno, nada, era para saber cómo estabas. Chao, un beso.
plomero no, lo que tengo es un gasista que a veces hace trabajo de plomería. Me fijo si tengo... Hola. Hola. Ya estoy con vos, ¿eh? Un segundo. Y estoy. ¿Ese espejo cuánto cuesta? 250. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Se conocen? Sí, sí, un poco, pero nos conocemos, sí. ¿Seguís vos? No, atendelo, no hay problema. No, yo preferiría que me atiendas vos, sin ofenderte. No, yo... ¿Todo bien? Sí. Lindo local, ¿eh? Ay, gracias. Sí. ¿Y ese espejo lo puedo encargar en otros colores? Ah, sí, sí, ese lo tenemos en varios colores, varios marcos. ¿Querés que te muestre? Dale. ¿Sí? Vení. Acá, mira, tengo casi todos los marcos y los colores. No sé qué buscás, si algo más... Por ahí puede estar bien. ¿Algo opaco, decís? Es algo más gris. Ah, bueno. En ese tono, sí. Esto es gris. Esto es un poco opaco. Uh-huh. Quizás... ¿Te puedo invitar a cenar? No, hoy tengo planes. Bueno, no hace falta que sea hoy. Puede ser otro día. ¿Qué decís? No, yo... Bueno, hay algo que no te dije el otro día. Bueno, porque... Pues no te conozco mucho. Uh-huh. Es como un momento, es algo muy de ahora que me pasa, que estoy necesitando estar sola. Discúlpame. ¿Está bien? Miramos los colores, a ver cuál te gusta. Este puede estar bien. ¿Sí? ¿Usted? Sí, ¿sí? ¿Seguro? Bueno. ¿Tenés enviado a domicilio? No, pero te puedo llamar un flete, no, si querés. Yo lo puedo pasar a buscar. ¿Sí? ¿Este entonces? ¿Vos te irías de viaje? ¿Cuándo? No sé, en una semana, suponete. Ay, Sol, estás loca. No puedo irme de viaje yo. Estoy con Mini, está en época de clases. No, me encantaría, pero no puedo yo. Claro. ¿Algo más? Y dame así, dos. Ah, yo también. ¿Querés? Tres. ¿Tres? Sí, por favor. Agrégame. ¿Me alcanzás? Esto es tres. Ah, y dos paltas maduras como para hoy. Qué rica la palta. Ay. ¿No querés venirte a cenar hoy con Milly? Ah, no puedo. ¿No? Salgo con el médico. Ah, qué bien. Muy bien. ¿Funcionó? Parece. Sí. ¿Algo más? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Disculpa que no tengo ni un minuto para quedarme a tomar un café, pero Meche me está esperando en casa. Tenemos gente a la noche y llego tarde. ¿Estás bien? Bien. ¿Te gusta? Sí, después la voy a ver tranquilo. ¿Cuánto es? No, nada. ¿Me puedes decir cuánto es? No, no te voy a decir nada. No me digas nada. Toma. No, es mucho. Haceme caso a mí. Toma. ¿Necesitas más? No. ¿Seguro? Sí. Tenés que venir a conocer la casa nueva. Ah. Meche está haciendo un trabajo increíble. ¿Viste cómo es? No. Que le gusta lo artístico, el diseño, la decoración. Sí, como vos. Bueno. ¿Vos bien? Me voy, yo bien. ¿Sí? ¿Vos también? Sí. Hablemos, así arreglamos un día y venís. Dale. ¿Sí? Sí. Chao. Chao. Ah, me llegó la renovación de tu tarjeta de crédito, te la tengo que dar. Dale. ¿Sí? Dale. Chao. Chao. Dale un beso a Nicolás. Hola. Sí, espera. ¿Mi espejo está? Ah, sí, ahí te lo traigo, espera. Sí, contame. Bueno. Está bien. Te llamo en cinco. Dale. Chau. Bueno, es esto. Sí, ¿querés abrirlo? Y no. ¿En serio? No, para nada. Bueno. Escúchame, ¿yo te debo algo de esto o no? No, todo pago. Okay. Sí. Ok. Bueno. ¿Y no querés ver algo acá? ¿Alguna cosa? ¿Otra cosa? No, por ahora no. Lo que sí, te voy a dejar mi tarjeta por si alguna vez necesitas un arquitecto. Ah, ¿sos arquitecto? Qué bueno.
Mira. Ok. Bueno. Me voy. Chao. 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 Chao, suerte. Chao. Hola, soy yo. Perdón por interrumpir, ¿está Javi? Fíjate paso, Javi. Hola. Hola, Javi, ¿me bajas la copia de mi llave? Sí, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, no, no pasa nada, me quedé afuera. Bueno, pero... ¿Y la bajás? Dale. Bueno, subí, está lloviendo, no le da. No, 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 no quiero. Perdona, perdona por interrumpirte. Todo bien, no pasa nada, subí un segundo. No, no. No, no quiero, que yo estaba en mi casa tranquila y me quedé afuera, me olvidé la llave adentro y yo no quería molestarte, perdón. Perdón. No. Ahora la busco y te la bajo, ¿sí? Bueno, gracias. Tranquilízate.
Hola. Hola, Nicolás. ¿Te habla Soledad de la Esperanza? ¿Te acordás de mí? ¿Hola? Sí, ahí voy. ¿No comiste nada? No, que de noche me gusta comer liviano. Sos flaca, tenés que alimentarte. No, igual yo como mucho, ¿eh? Pero es de familia que soy así. Bueno, suerte. En mi familia son todos gordos. ¿Sí? Pero vos estás bien, ¿no? Bueno, me cuido un poco. Ahora me compré una cinta de correr para mi casa nueva. Ah, eso está bueno. Sí, tenés que hacerlo. ¿Y en cuánto terminás tu casa? En un mes. Creo. El electricista está un poco demorado porque lo tengo en otra obra. Pero en un mes supongo que voy a estar viviendo ya. ¿Vos la empezaste de cero? No. La compré en muy mal estado. La refaccioné casi toda. Yo hice un año de arquitectura y dejé. Ah, mira. Pero hiciste... ¿Diseño de interiores o decoración? Sí, estudié, pero también dejé. Sí, porque justo fue el año que se dio la posibilidad de abrir el local con Javier y Darío. ¿Viste Javier? ¿Te ubicas? Sí. Y entonces ese año ya dejé de estudiar. Pero los chicos sí estudiaron y terminaron. Sí, para mí, la vida académica es para un tipo de persona que le gusta ir a un mismo lugar... Todo el año, con la misma gente, mucho tiempo. Yo no soy ese tipo de persona. Pero realmente me da mucha envidia la gente que lo puede hacer. Te envidio un poco. No digas eso. Pero te envidio bien. Tenés una boca muy linda. Gracias. Voy un segundo al baño y vengo. ¿Pedimos un té? Sí, sí. ¿Todo bien? Sí. Estoy un poquito mareada. Ah, pero qué mal. No sé, ¿quieres que vayamos? No, estoy bien. ¿Seguro? Sí. Ay, no, sí, no me siento tan bien. Preferiría que vayamos, no, ¿verdad? Vamos, sí, entonces, sí, vamos. Pido la cuenta. Dale. ¿Eh? ¿Qué sentís? No sé. Ahora te explico. Hola, hijita, ¿estás por ahí? Ya llegué, estoy en lo de la abuela. Bueno, llámame cuando quieras. Un besito. Thank you.
día, Carlos. Buen día, ¿qué tal? ¿Sabe? Le quiero pedir un favor porque tengo un problema que se me trabó el vestido. No puedo abrirlo. ¿Usted me ayudaría? Sí, claro. Permiso. Sí. Cuando lo compré no me di cuenta que era complicado para sacar. Claro. Bueno, Carlos, gracias. De nada, hasta luego. Yo no puedo creer que no me lo dijiste el otro día. ¿Qué sé yo? ¿Se me pasó? ¿Cuánto te vas a poner? No sé. Pero las vi, ¿eh? Ni idea yo, pero el médico sabe. Pero va, el tamaño, ¿va acorde a tu cuerpo? ¿Va con tu edad? Para mí, esto no parece una clínica. No es una clínica, es un consultorio. Tiene armado un pequeño quirófano. Bueno, no me da confianza. ¿Cortala, Soledad? Estoy aquí. ¿Qué querés que haga? Yo acá no veo un enfermero, no veo una ambulancia, si te pasa algo. Está todo arriba. ¿Vos te acordás de comprarme el corpiño y la faja? Sí, las tengo que usar el lunes. Sí. ¿Vos estás segura que querés ir de la abuela? Sí. ¿Y en qué te vas hasta allá? Tengo todo arreglado, me viene a buscar María. Además de acá salgo caminando, porque esto es una pavada. Sí, hay que ver si es una pavada. ¿Quién es a su hija? Doctor. Mucho gusto. Hola. La hija. Bueno, tranqui. Bueno, ¿me llamás? Te llamo. ¿La abuela, sí? Sí. Qué gusto que llegó el día. Disculpa, te hago una preguntita. Los quirófanos, sí. ¿Son...? Bueno, digo, ¿de los profesionales? De los normales, sí. ¿Están bien equipados? Sí, bien. Quédate tranquila, va a estar todo bien. Ay, disculpa, gracias, ¿eh? Ay, ¿qué haces? Sí, bien. Gracias, sí, mejor. Ahora estoy con unos amigos charlando. Y después, no sé. ¿Por qué? ¿Vos querías hacer algo? Sí, no sé. No, es que no quiero mojarme. Claro, sí, tenés el auto. No sé manejar yo. Sí, dale, podés enseñarme, no hay apuro. Mira, si querés venirte vos. Sí, dale. ¿Te acordás cómo llegar? Bueno, dale, te espero. Se me ponen los cachetes calientes cuando beso. Están colorados. Un poco, sí. De chica, cuando tenía un poco de fiebre, me gustaba porque se me hacía como un rubor natural, como se me ponían rosados y me quedaba bien. Y aparte me lo completaba, me agarraba y me maquillaba con saliva, así, mira, acá las pestañas, así, y así un poco los labios cuando viajaba en colectivo. Te imagino como cuando eras chiquito vos. Sí. Me hubiera gustado conocerte de chiquito. Me parece que nos hubiéramos llevado bien. ¿Vos crees? Sí. Puede ser. No nos publicaron este mes. Nos olvidamos de mandarle el fax. Ah, sí.
Sí, yo me encargo de llevarla. Gracias. Ah, se vendió el cuadro que me gustaba, ¿no? Sí, ayer. Ah. ¿No te conté? ¿Qué? Lo llamaron a Darío y le confirmaron la exposición en Colombia. No. Sí. ¿Y con esta serie? Sí. Ay, qué bueno. Qué bien. Sí. Qué linda la playa, Colombia. No, es en Bogotá, no es en la playa. Ah. Y ahora estamos viendo que si conseguimos alojamiento, me voy con él. No. Ay, qué bueno. Sí, eso sería lindo. Yo también me quiero ir de viaje. ¿A dónde? No sé, ¿para vos Brasil está caro? No, tenés que averiguar. Siempre el paquete es barato. Ah. ¿La Esperanza? Hola. Ah, sí, ¿cómo estás? Sí, sí, la tengo acá al lado mío. Ahí te paso. Un abrazo. Tu novio. Qué pesado. Hola. Bien, ¿vos? ¿Qué? Uy, no, disculpame, perdón, no me di cuenta. No, perdóname, espérame, ahí voy. ¿Qué pasó? No, que lo dejé encerrado. Ay. Allá vengo, ¿eh? Anda tranquila. ¿Me arreglaste el inodoro? Sí. ¿Por qué? Me pareció útil que el inodoro funcione. ¿Hice mal? No, pero lo iba a arreglar yo. Bueno, ya lo arreglé yo. Bueno, te libero. ¿Para qué tantos? Este me pareció lindo el velcro. Y este de acá, este es con ganchitos. Que puede ser una buena opción también. Y aquí hay otro por si te querés cambiar. Y lo que me dijo el farmacéutico es que estas son piolas, que es en general lo que usan todos. Sí, es lo que tengo puesto, pero me las puedo cambiar. Bien. ¿Te las muestro? Ay, no, ¿para qué? No quiero verlas. ¿Cómo las voy a querer ver? Bueno. Voy a darle un beso a la Bobby y me voy, ya. Ojo, está como loca hoy. ¿Eh? Se cree que me voy a llamar a María Cariló. Bueno, te llamo mañana a ver cómo estás, ¿sí? Dale, porque al final no tuvimos nada de tiempo para hablar de Nicolás. Sí, porque vos te metiste en un quirófano, por eso. Pero ya salí. Sí, por suerte. Che, me puse teta, no me abrí el corazón. Sí, podría haber sido algo grave y me complicabas la vida igual. ¿Yo? Sí, vos. Bueno. Entonces, ¿cuándo se irían? La semana que viene. Ah, ya. Sí, porque el curador que quería ver la obra de Darío va a estar una semana nada más en Bogotá. Igual no hace falta que abras.
No, no, yo no quiero cerrar. Yo quiero trabajar, yo puedo sola acá. Digo que no es necesario. No, 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 yo quiero abrir. Ay, ¿me puedo quedar con la perra? No, porque se viene con nosotros. En el avión es necesario hacerle pasar ese momento ahí. Ya viajó una vez y estuvo todo bien. No sé, para mí no es saludable eso. ¿Entonces le puedo confirmar a Darío? Sí, sí, decirle que sí. ¿Esperanza? Hola. Hola. ¿Qué tal? Tengo un poco de náuseas y quería ver a un médico. Bueno, está bien. Permíteme tu credencial. Un clínico, ¿no? Sí. ¿No te da frío con esa camisita? No, no. Pasa por ahí que te van a llamar. Bueno, por apellido. Tengo una preguntita, disculpa. Había un teléfono acá en este piso, ¿no? ¿Un teléfono público? Sí, sí. Ahí. Ah, al fondo a tu derecha. Bueno, gracias, ¿eh? No, nada. No, chao. Chao. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás ocupado? Ah, disculpa, te llamo después. No, 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 no estoy en casa. No, 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 no. No, estoy en una guardia. No, 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 no es nada. Es que estoy con un poco de mareos y vine. No, 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 no es nada grave. No es para preocuparse. No, 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 no te preocupes. ¿Correa Soledad? Disculpa, me está llamando un médico. No, vos come tranquilo, no te preocupes, yo te llamo cuando llego a casa. Dale, bueno, un beso, disculpa, chao. ¿Te sentís mejor? Sí, sí, estoy mejor. ¿Qué comieron? Parrilla. No está bueno comer proteína de noche porque al cuerpo le cuesta mucho digerirla. Mi cuerpo está acostumbrado ya. Sí, igual. Ay, haceme así. Golpeame y acariciame. Golpeame y acariciame. ¿Así te gusta? Sí, me calma. ¿Te quedas a dormir hoy? Bueno, dale, después vemos. Nico. Nico. Hola, me asusté. ¿Qué pasó? No sé, no te encontré. Me asusté, pensé que te había pasado algo, me preocupé. ¿Cómo fui a buscar algo para desayunar? A mí me asusté, me preocupé. ¿Qué compraste? Escones. ¿Te gustan? Voy a preparar un té, ¿vos querés? Bueno. ¿Esperanza? Hola, ma. Bien, bien. ¿Te puedo llamar desde casa, que estoy cerrando? Dale, otra.
acá. Quería verte. ¿Tenés un minuto? No, yo ahora me tengo que ir a mandar este fax. Tengo que... Bueno, te acompaño. Pues estoy apurada. No importa, vamos rápido. Bueno, como quieras, hola. ¿Te veo bien? Sí, estoy bien. ¿Te sorprende? No, 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 me alegra. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Mucho trabajo, un poco cansado, terminamos el disco. Ah, qué bueno. Pasá por la 2. Hola. Hola. Quiero mandar esto, un fax. Sí, ¿una hoja sola? Sí. ¿Tienes el número? Sí, es 47719129. Antes no sé por qué, pero no podía estar con vos, pero ahora sé que puedo. Sí, yo ya entendí que vos antes no podías estar conmigo, ya lo sé. Ay, me quiero ir. ¿Una cabina? Sí. Creo que es el momento para que estemos juntos ahora. No, ahora no. Ahora sé que te amo. ¿Ya pasó? Está pasando. Mírame. ¿Y? Sigue pasando. ¿Me puedes decir algo, por favor? Disculpa, ¿me puedes dar una cabina? Sí, pasa por la 4. Disculpa, Pará. ¿Qué haces, soltame? ¿Qué haces? No quiero que me quieras ahora. Yo estoy sola y estoy bien y ahora quiero levantar mis mensajes. Chao. Ahora, ¿no? Sí. ¿Para una persona sola? Sí. ¿Con aéreo? Sí. ¿Es para vos? Sí. Ah, te recomiendo mejor otros lugares, si me permitís, ¿no? Porque Bucios es más para ir en pareja. Ah, ¿y qué me recomendás? ¿Y un club lab? Esos lugares son geniales para conocer gente. ¿Fuiste alguna vez? No, yo no quiero conocer gente. Quiero irme una semana a la playa. Ah, lo que pasa es que las habitaciones simples son pocas, generalmente. ¿No querés armar algo con una amiga tuya? Porque las habitaciones dobles son más fáciles de conseguir, ¿entendés? Yo tenía un paquete de amigos y parejas fan. No, igual yo, mis amigos ya tienen dos planes y eso estaría confirmado, así que no busques. Ajá. Sí, igual esto no puede ser porque es una cabaña para 4 personas. En este no hay lugar. Es que estamos muy sobre la fecha, gorda. Si yo te consigo algo, te aviso que las tarifas van a ser muy superiores. Sí, ya me dijeron eso. A ver este. Bueno, este tiene habitaciones simples disponibles. Te voy a traer un folleto. ¿Dónde es? En Fortaleza. ¿Conoces? ¿Es Brasil? Sí. No, pero el nombre es lindo. Sí. ¡Qué bien! Todo ordenadito. Sí, es Javier que es muy prolijo eso. Muy bien. Me va a venir bárbaro todo esto. ¿Acompañás al auto? Dale. ¿No sabes qué buena está quedando la casa? Sí. Tenés que venir a verla. Sí, me encantaría. Compré una pecera. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí,
A veces me dan un poco de asfixia. Aparte, viste que dicen que los peces no tienen memoria, no sé, y no se acuerdan de que... Uh-huh. Sí, de que pueden tener una realidad más amplia. ¿Quieres venir? ¿A dónde? A la casa. Mejor otro día, ¿no? Con más tiempo, más tranquila, ¿sí? Gracias por la ayuda. De nada. Te veo el velcro de Corpiña desde acá, qué lindo. ¿Ya puedes usarla así? Sí, me dijo el médico que cuanto más apretada es mejor. Ah, mira. Lo que te voy a pedir es que vayas a ver a la abuela, ¿eh? Sí, sí. Perdóname que no va a ver, pero algunas cositas no puedo hacer todavía. Bueno, vos por favor cuídate con eso. Vos quédate tranquila, pues yo estoy perfecta. Ay, gracias por la charla. ¿Viste qué divino? Es un bisonte, no se encuentra. Señor, ¿usted viene para el segundo? Gracias. Me abrís, mi amor. Práctica y es moderna. Uy, qué linda que es. Sí, me la regaló mi papá y todavía no la usé nunca. ¿Me pedí todo bien que me la prestes? Sí, sí, no hay problema. Gracias. Igual vuelvo y te la traigo, ¿eh? No, no hay apuro. Ay, qué linda. No. Bueno, mil gracias, Sole. Bárbaro, me encantó. Qué bueno que te vas de viaje, ¿no? Sí, estoy muy contenta. Sí. 3 días nomás, pero bueno. No, igual, está bien. Sí, qué sé yo, para conocerse. Sí. ¿Qué? No. ¿Y Mili que se queda con el papá? Sí. Bien, el padre, no lo puedo creer. Me dijo que sí. Bien, ya tenés todo arreglado, ya está. No, si no tenía valija, ahora tengo que ir a depilarme. Bueno, ¿sabés que sí? Con la valija te pido que me la alcances, porque quizá la necesito, no sé. Ah, ¿sí? Sí, claro, sí, no hay problema. Bueno, gracias, buen viaje. Gracias, linda. Va a estar todo bien. Sí, espero que sí. Bueno, después te llamo y te cuento. Sí. Vale. Chao. Quedó muy lindo. ¿Te gusta? Sí. Y tenés un hospital acá a la vuelta, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, muy bueno. Ah, ah. Sí. Muy bueno. Hay muy buen gusto, me gusta. Bueno, gracias. Ay, qué bien quedó la pecera ahí. Ah. Qué sorrente. Sí. Y el espejo te va a quedar muy bien. No, el espejo quedó bárbaro. Sí. Tenés parrilla. Sí, bueno. Muy buena la luz, ¿eh? Mm-hmm. Hay cosas que terminar, ¿no? Todavía. Sí. Perdona que no te ayudé a embalar. Bueno, no te preocupes. No conseguiste las cajas. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué te pasa? No, no sé, es que es muy lindo acá tu casa, el barrio, vos. Es todo muy lindo, no sé. Yo a veces me pasa que cuando
cuando me enamoro, ¿no? Cuando alguien me gusta, no sé, como que yo siento que me voy de mi eje, como que me corro de mí. Pero no creas que yo, porque estoy llorando ahora, me siento mal, yo estoy bien. Bueno, no, quédate tranquila. Está todo bien. No te preocupes por nada, está bien. Ay, no digas que está bien. Tranquila. No pasa nada. Yo estoy bien, de verdad, ¿eh? No te preocupes. Sweet.